algo en la cocina dentro de un ratito, se lo pondremos en la mesa. Hey, no es good to be 9 o'clock de 9 en punto, son las 9 y media. Nosotros vamos más tarde que yo y en vez de tomárnosla a las 5 nos tomamos a las 6. Bueno, público aquí todo presente, todo jurado ya todo presente, no todo jurado ya presente. Es que esto no me dijo. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches. ¿Esto qué es? ¡Carnaval! ¿Esto es? ¡Carnaval! Bueno, pues esta noche, como decía mi compañera aquí, Loba, compañera Loba, traductor oficial, pues vamos a tener un montón de grupos de Nerja, de La Herradura, de Torró, de Málaga, y vamos a comenzar con un grupo de Nerja, ¿verdad? Vamos a comenzar con un grupo de Nerja que lleva también ya un montón de años con nosotros. Una cuenta que bien Pepe Martínez, mi hermano, culo que no se le cae, parezco Jaime de la Mora y Aragón, para que está. Bueno, vamos a hablar de esto. Esta agrupación, después de haber participado durante varios años en el desfile de carnaval, en 1992 se decidieron a participar en el concurso con más de 12 pachos. Al año siguiente participaron con los pajitos marchosos. ¿Hay mucho camino? En el carnaval de 1994 fueron los cocineros que nos deleitaron con su guiso para chuparse los hierros. En el carnaval pasado nos trajeron los pimires y qué bonito los pajaritos. Su colita y con su piquito. Aligera, aligera, que ya me voy a ir. Eso te digo hace muchos años. ¿O no? Y este año también van a participar en este nuestro carnaval 96. Pues sí, a la Peña Soleá le vamos a dar un abrazo y un aplauso muy fuerte, porque este año viene